Dice, la masa atómica de un metal es 135. Esa es la masa atómica. ¿Vale? Dice, se calientan 0,234 gramos del mismo con oxígeno suficiente hasta que la masa resultante no varía. Si se... Espérate. Yo tengo un metal, le voy a llamar M. Más oxígeno. A ver. Si lo caliento con oxígeno, lo que hago es que reaccione con oxígeno y que se oxide. ¿Vale? Entonces, si obtengo un óxido, voy a poner que es este. Si de esto tengo 0,234 y de esto tengo 0,275. Pero dice que la masa resultante no varía. Yo no entiendo porque ya cuando... Yo tampoco, pero es así. Ah, y lo puse. Será que lo que hay de más del oxígeno. Yo reacciono oxígeno hasta que se gasta todo el oxígeno y no puedo reaccionar más, hasta que se oxida todo. Que cuando se oxida todo ya no se puede oxidar más, así que la masa no varía. Entonces yo con esto ya puedo saber la masa de metal y la masa de oxígeno que forma el metal. Digo el óxido, sería. Entonces me da 0,041 y ya puedo calcular lo que yo quiera, ¿no? ¿Sí, no? Que me piden las fórmulas. Me da la masa atómica aproximada del metal y me piden la exacta. Bueno, pues yo con esto digo, metal 0,234, sí, no, 0,041. ¿Qué se hacía? Dividí esto y esto entre el peso. Rubén, ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¿Qué haces hablando? ¿Me lo puedes explicar? No le estás preguntando nada, te estás riendo con ella. Sí, sí, sí. Sí, que te estás riendo, ¿vale? Que me da igual lo que me diga ella. Que me da igual. ¿Qué está hablando? No te tienes que reír, no le tienes que preguntar a ella. Le pregunta a Manoli, si no la busca en el diccionario. No tienes que hablar con nadie, ¿vale? Y esa cara, que ya la tienes entrenada después de muchos años en el colegio, no te vale. ¿Ok? Que te sientas, te calles y te pones a trabajar. Silenia, que me va a matar. Me va a tirar al suelo. Esto da aproximadamente 1,48. ¿Vale? Así que la fórmula tiene que ser más o menos 3 medios. Y tiene que ser, a ver, 3 de, ¿no? 3 de oxígeno y 2 del metal. Tiene que ser una cosa así. Luego me piden la exacta del metal. Para que sea exacta, esto me tendría que dar 1,5, ¿vale? Para que me dé 1,5 entero, o esto lo rebajo un poquito para que esto sea 1,5. Pero entonces de aquí tendría que sacar esto exacto. Para que me dé esto, entre esto 1,5. Entonces yo haría esto. 1,48 entre X me da 1,5. Pues aquí tiene que ser 1,48 entre 1,5, 0,966. Y ahora, para que esto me dé, ¿qué? ¿La X de qué? La X es esto entre esto tiene que dar 1,5. Esto entre esto tiene que dar 1,5 exacto. Para que me dé exacto, esto tendría que valer 0,966. Y para que esto valga 0,966, ¿qué hago?
Es que es un rollo, porque ahora el 0,965 me lo tengo que traer aquí y multiplicarlo por 0,00173. Y me da 0,001707. Y ahora, una vez que tengo este número, 0,234 partido X tiene que ser eso. Y ya me sale el exacto. Es un follón tremendo, pero lo que hay. Y da 137,08. ¿Vale? Seguro que las